Mientras tanto, saco las cosas que yo creo que voy a necesitar. Tengo como una imagen de referencia para verla y no perderme. No, voy a usar este mejor, que está más gastado. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué creéis que soy? ¿Un oso panda? Pues os lo digo, voy a hacer a Freddy Krueger. Todo chungo, me voy a hacer pocha. Más o menos. Resulta que me dieron hace tiempo este gorro y no me acordaba de que lo tenía y me acordé y fue en plan, perfecto, ¿no? No es marrón, pero es del rollo. Lo que pasa es que me lo pongo después. Metida. Y yo siempre estaba ahí a full. A full, a full. Uy, de repente como que he cambiado. He cambiado mi tono de piel. Vamos a poner las partes rojas. No tengo las pinturas aquí. Vamos a poner las partes rojas. Este rojo. Va a ser un Freddy Krueger muy rojo. A ver cómo hago yo este invento. Jugar Danganronpa. Lo echo de menos. Echo de menos jugar a ese jueguito. Madre mía. Lo echo bastante de menos. Vale, vamos a hacer un invento, ¿vale? Vamos a hacer un invento. Pongo esto aquí. Y con lo que tengo de base, ya verás tú, tengo miedo. Espero que salga. Me estoy peleando conmigo misma. Estoy herida. Al final voy a hacer como una calavera o algo. Sí. Ya sabéis que lo de las calabazas, yo sola nunca lo he hecho, creo yo sola, ¿no? Siempre ha venido él, porque cuando lo empecé a hacer, él se apuntó. A ver, es divertido. A mí es que me gusta mucho, ya lo sabéis. El año que no lo haga es que no me apetece Halloween y no creo que nunca no me apetezca. El año pasado, por estas fechas, pusieron calabazas en sitios y yo dije, guau, es todavía muy pronto, pero bueno, ya han puesto no sé qué, tal. Y resulta que fuimos a comprar en un buen momento, como es 20 o por ahí, y ya no había. Y ya no vendían. Y es que veo en tantos sitios ya turrones que me agobio. Me agobio. Y no es plan. No es plan de que pongan turrones ya. A cuatro, sí. No me acuerdo dónde la compré. Pero la compré de chiripa, de casualidad. Lo que sí he visto es que en el Costco venden cartas de Pokémon. Quien es fan, además las venden por muy buen precio. Quien es fan, cuidado. ¿Que si había en Costco? Pues yo no he visto. No he visto, no. ¡Qué felicidad! Porque tengo planes que hacer. Y sobre todo hay ganas. Entonces, oye, yo dije que no, pero va a ser que sí. Y además este año
tengo cositas planeadas que hacer para tener contenido y demás, porque, a ver, no es divertido. Trabajaré y todo eso, pero eso no lo grabaré, obviamente. Pero es divertido cuando haces planes y parece que tu vida es interesante. Que mi vida es muy interesante a su manera, ¿eh? La cosa es que si no haces planes, pues la gente que va a ver. Una persona editando y dibujando todo el día. Pues no, quiere ver cosas, ¿no? Pues este año tengo planes, así que creo que os va a gustar. ¡Ey! Parecen gotitas, fantasmas. Y vamos a meter como más partes. Más partes rojas. Cuando me veo, ¿sabéis en qué pienso? En el malo este de Star Wars, que es rojo. Pues me recuerda a ese. Jeje. Voy a ponerme el gloss para que brille. Me pinté de rojo. Lo que debería hacer es darme un poco de esto en las partes que quiera que brillen. Mi intención, la verdad, era hacer otra cosa. Era hacer un Freddy Krueger. Un poco. Más realista. Y he acabado haciendo un Freddy Krueger popero. ¡Ay, no me puedo tomar en serio con esta cara! ¡No puedo! ¡Anda! A ver con el gorro. ¡Oh, qué mancho el gorro! He manchado el gorro. No que mancho. He manchado el gorro. El Freddy Krueger popero se le están pegando los párpados. Actualmente estoy dando mucho asco. Pero bueno. Es lo suyo, ¿no? Es lo suyo, que dé asco. Está guay, la verdad. Me gusta. Me gusta cómo ha quedado. ¿No me esperaba? Que lo iba a hacer tan rápido ni tan bien. En plan, no tenía muchas esperanzas porque a mitad de ir haciéndolo me estaba arrepintiendo, sinceramente. A mitad de ir haciéndolo estaba arrepintiéndome por que no estaba quedando del todo bien. Y no está mal, no está mal. Como veis, base negra, rojo encima y base, en plan normal de piel, de tu tono de piel, para que resalte. Y le he puesto un poco de gloss en lo que es heridas. Para que parezca, bueno, que sangre fresca. Tengo sangre de mentira guardada, pero no me ha apetecido ponerme, la verdad. Con el gorro y todo queda súper bien. Oye, me gusta mucho. Ay, cada vez que me veo me gusta más. No sé. Pero vamos, que así lo admiráis bien, pero lo estáis viendo y, oye, me gusta mucho el Kruger Popero. El Freddy Krueger Popero, lo voy a llamar así, el vídeo de YouTube. Freddy Krueger Popero. Me gusta. Pues nada, feliz Halloween, amigos. A día 17 de octubre, ¿qué os parece? Pues nada, gente. Espero que os guste el maquillaje. Yo subiré, ya os digo, fotitos, vídeo y demás. Y nada, gente, la Freddy Krueger se va después de un paneíto así para que veáis bien toda la cara con la luz y demás. Thank you.